Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más. Y en este vídeo voy a enseñar un montón de labiales, unos labiales súper bonitos, que es de la nueva colección de NYX. Y me encantaría enseñarlo. También voy a enseñar una paleta de sombra, que es la que llevo puesta, que es una pasada. Y si estáis interesados, quedaros aquí porque comenzamos. Antes que nada os voy a enseñar la paleta de sombra de ojos, que es la que llevo puesta ahora mismo. A mí me ha encantado esta paleta de NYX también, y me encanta, me gusta muchísimo. Voy a dejar por aquí abajito el nombre de la paleta para que lo sepáis y el link. Me encanta, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me encanta cómo pigmentan. Son muy bonitas, muy agradables, porque a la vez que pigmentan súper bien, pues se difumina muy, 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 muy fácilmente. Y me gusta muchísimo por eso. Así que si queréis un tutorial de cómo la he utilizado, quiero un tutorial de este maquillaje, dejadmelo en los comentarios y yo lo grabaré en el próximo. Os voy a enseñar esta gama de labiales de la marca NYX, como he dicho anteriormente. Y esta es de la gama Suede, que os voy a dejar por aquí bajito todos los nombres de todos los labiales y cómo quedan puestos cada uno de ellos. Lo bueno que tiene esta colección, yo tengo 4 y 4 perfiladores. Los perfiladores son el mismo tono, exactamente el mismo que el labial. Y eso hace que nuestro labial, quede perfectamente puesto, queda súper bonito y súper marcado los labios, que lo hace como más bonito. Este es el tono que voy a dejar por aquí abajito. Este tono es súper bonito, es como una naranjita clarito, queda súper bonito en los labios. Y trae su perfilador a juego, que es este, que también es el mismo tono, es de lápiz, no es de esto automático, sino de lo que se le saca en punta. Y son súper cremosos, me gusta muchísimo por eso, porque son cremosos, son una vez que te lo pones se quedan fijos, no se te mueven y duran un montón. Son súper cómodos de llevar, no te dejan el labio reseco para nada. Este que voy a enseñar ahora. Y este es súper bonito, es un tono nude, muy bonito, son mates todos, pero este color nude me encanta para diario, queda súper bonito, muy natural puesto. Y también viene exactamente igual con el perfilador, toda esta gama viene con los perfiladores y me gusta un montón. Está súper bien la calidad-precio, me ha gustado muchísimo. Y el formato también es súper bonito, con un corazoncito aquí. Y los tonos, la verdad es que me gustan todos. Ya para que ustedes vean ahí por aquí un clic como queda pues. Well, we just two kids and nothing else to do. A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Swear the days last forever, never think. Este otro es una pasada, se llama Lolita, el tono este, y para mí es uno de mis favoritos. Me gusta muchísimo, es como un marrón tirando a rojizo, súper bonito. Ya lo he tirado un poquito como a lila o a rosa. A mí me ha encantado este tono y es el que más uso. Como estoy diciendo, es cremoso, muy fácil de llevar, muy cómodo, no se cuartea para nada, ni se nos queda trozo cuando comemos. Y es una de las cosas que me gusta muchísimo y es muy fácil de llevar. Yo antes utilizaba los perfiladores y me difuminaba un poquito lo que es el labio con los perfiladores. Pero la verdad es que con estos labiales no me hace falta porque es igual de cómodo. Y este otro es el que llevo puesto ahora mismo, que a mí me ha encantado. Yo no soy de las pieles oscuras para nada, casi todas las que me conocéis lo sabéis, que a mí me gustan muchísimo los tonos nude, los tonos más naturales. Y este la verdad es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y este es el tono Cold Brew. Y me ha gustado muchísimo, es exactamente igual, mira, marroncito, es el que llevo puesto ahora mismo y me ha encantado, también igual de cremoso, todo tiene la misma fórmula. Y ahora voy a enseñar otra gama, que son estos, que son los gloss. Pero los gloss con mucho color, un color súper intenso. No son los típicos gloss que tenemos, que solo da brillito, da brillo y un montón de color. Voy a enseñar este, que es súper bonito. Es un tono como marroncito, muy parecido al que tengo puesto, un poquito más claro quizás. Y deja los brillos como con más volumen, ya que da bastante brillo con color. Y hace como que el efecto de que tenemos los labios más gorditos y hace un... Y es un efecto súper bueno. Este tono de, como más sexy, este tipo de labial. Voy a dejar por aquí también para que veáis cómo queda puesto, porque queda súper bonito. Este otro también es muy bonito, es un tono como más
lila, se llama Strawberry, y es como un tono como más lilita tirando a rosado. Es muy bonito también, cuando queda puesto queda un brillo increíble y no es para nada incómodo, porque para mí a veces los gloss son muy incómodos y estos para nada son incómodos. Además, el aplicador, no sé si lo podéis apreciar de aquí, es súper cómodo, trae como una ondita en el centro y hace que se aplique muchísimo más fácil en los labios. Este otro es muy parecido al Lolita que os enseñé anteriormente. También me gusta muchísimo, es un tono rosado tirando a naranja. Es muy muy bonito, de verdad lo digo, súper bonito, me ha gustado muchísimo. Y el olor, tiene un olor que huele súper bien. Me encanta cómo huele y da una sensación como de frescor cuando te lo pones. Yo no sé si es a mí la única que le pasa, pero yo noto como una sensación de frescor cuando me lo pongo. De precio están súper bien, están súper baratitos todos. Y este es el tono Rosy Outlook. Rosy Outlook. Voy a por aquí abajito todos los tonos de todas maneras. Este también es muy bonito. Es un tono como más rosado, tirando a rojo, más fuerte. Y es súper bonito. Este tono es el Dream Escape. Dream Escape. Y me gusta muchísimo, es un, como estoy diciendo, un rosa fuerte, bastante intenso. Está muy bien para la noche, ya que eso que nos deja los labios más gorditos y con más volumen, con ese brillo, está súper bien para la noche. Ahora el veranito se nos ve mucho más bonita. La piel, el maquillaje con estos colores tan, tan brillantes, tan bonitos. Chicas, pues estos son todos los labiales que os quería enseñar de esa marca, son súper baratitos y todos son nuevos, lo podéis conseguir en la página web que os voy a dar por aquí abajito, por el enlace. Y todos estos labiales me los dieron para probar en un evento de NYX en Cádiz, porque van a abrir una tienda nueva por Cádiz de NYX y la abren este mes, estoy deseando ir a verla. Y cuando vaya a verla yo os comentaré qué tal la tienda, los productos que tiene y demás. Y por ahora he probado estos labiales que me han encantado. Voy a comenzar enseñando algunas recomendaciones. Ya sabéis que siempre os enseño algunas recomendaciones, pues en este vídeo os voy a enseñar estas que os enseñé en el vídeo anterior. Me está gustando muchísimo, siempre llevo uno en el bolso. Es más, el otro día fui a salir a cenar y no había cuarto de baño, porque era un chiringuito de la playa y no había cuarto de baño. Y pues me gusta lavarme las manos antes de cenar y de comer. Y está súper bien. Es unos geles limpia manos de la marca Mercy Handy. Y son para llevarlo en el bolso. Lo llevamos en el bolso, nos lavamos las manos sin necesidad de agua. Nos queda un olor súper agradable, muy suave las manos y desinfectadas y lavadas. Trae cuatro, trae el azul, el rosa, el amarillo y el rojo. Voy a dejar porque ahorita el enlace por si queréis visitar. Y ya que estamos hablando de los labios, también os quería recomendar esta mascarilla para los labios, esta es de Sephora. Me gusta muchísimo, vale un euro y algo, dos euros. Creo que más de 2 euros no vale. Y nos lo ponemos durante 15 minutos en los labios. Lo dejamos 15 minutos, los labios se quedan súper hidratados, súper bonitos y nos elimina todos los pellejitos esos que nos quedan en los labios cuando tenemos reseco. Y sobre todo ahora en verano que se nos resecan más del calor, de la playa, del viento, pues se nos reseca un montón y nos deja los labios súper bonitos. Pues para utilizarlo un fin de semana antes de estar maquillada tanto tiempo, pues nos viene súper bien. Yo lo utilizo dos veces o tres algunas veces. Abro la mascarilla por un ladito, la saco, me la pongo y luego la vuelvo a guardar en el sobrecito y lo cierro. Así que me vale para dos o tres aplicaciones el sobrecito. Y también quería enseñar esto que me habéis preguntado, ya veis que tengo las cejas como más intensas las cejas. Y es porque estoy utilizando esto, lo utilicé, yo lo dije en un video anteriormente, que es un tinte de la marca Talica que se aplica súper fácil en la parte de las cejas. Depende del color que tengamos de cejas, nos dejamos más tiempo o menos, yo me lo dejé 20 minutos. Y ya veis cómo me ha quedado un color castañito. Si lo tenemos rubio, pues lo dejamos unos 15 minutitos o 10. Y si lo tenemos negro, pues lo dejamos una media hora. Esto es súper fácil de aplicar. Es como una máscara de pestañas, pero para las cejas nos lo aplicamos y nos lo retiramos cuando haya pasado el tiempo que nosotros necesitemos. Depende de nuestro. Y otra de mis recomendaciones para diario, me gusta muchísimo los labiales mate. Cuando quiero darle un poquito más de brillo, pues me gusta utilizar un gloss. Y estoy utilizando este para ponerlo sobre mi labial. Este me lo ha regalado Octoly y es de la marca Clinique. Es como un rosita muy claro, que apenas se aprecia el tono rosita, pero deja los labios con un color brillantito súper bonito. Trae como un mini purpurina que no se nota a simple vista, solo se ve el brillito y queda súper bonito. Por último, quería enseñar este tipo de velas que está muy bien para regalar, es ideal para regalar y es de la marca Mayoli Candle. Y ya sabéis que tengo un montón de velas de estas porque es que huelen súper bien, huelen genial.
La cajita, como veis, es súper bonita para regalar. Está todos los detalles muy cuidados en esta marca y es una de las cosas que me gusta muchísimo. La cajita es esta y la velita es esta. Viene blanca entera, siempre viene grabada con el logotipo y me encanta. Lo mejor que tiene esta vela es que si queremos regalarlo es ideal, porque dentro de la vela, cuando está por la mitad o un poquito menos de, o un poquito más de la mitad, pues tiene dentro un regalito y lo podemos elegir nosotros. Está para elegir pendientes, pulseras, collares y anillos. Todos son de plata y Swarovski, son súper bonitos. Son súper bonitos todos los diseños que tiene. No podemos elegir el modelo es sorpresa, pero sí que podemos elegir lo que queremos, si anillo, pulsera o pendientes. Está muy bien para regalar, lo digo de verdad, es una idea para regalar increíble. Y os voy a dejar por aquí la pulserita que me ha tocado a mí, es esta. Es súper bonita, como de diamantitos, con una cadenita súper finita, como con un simbolito de diamantito. Es súper bonita, me gusta muchísimo. Y para regalar esta, como estoy diciendo, muy bien. Os voy a dejar un código de descuento por aquí para que lo utilicéis por si queréis regalar esta velita o lo queréis comprar para vosotros mismas. Y para que ustedes lo veáis, trae también un sellito para que ustedes pues validéis el código como que es de plata y es Swarovski de verdad, que no es una imitación ni nada de eso. El precio de la velita está entre 22 euros y entre 40 euros las que son de edición limitada, que hay muchas ediciones limitadas. Chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like para que os haga más vídeos como este. Y si sois nuevas, suscribiros por el canal para que no os perdáis ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.